Welcome to Party, bienvenidos a La Pachangona. Vamos a continuar con esta serie de videotutoriales, algoritmos y lenguajes de programación. Bien, en este videotuto número 33 vamos a ver cómo inicializar e imprimir los datos de una matriz en Java. Muy bien, vamos a comenzar creando nuestro proyecto, al cual le vamos a poner video, híjole, video tuto alt, es el 33, ahí está. Muy bien, that's okay, all right. Ahí está. Muy bien, vamos a, lógicamente, a declarar una matriz y la vamos a inicializar directo, sin anestesia. Entonces, aquí vamos a poner declarando, híjole, delacrando. Declarando. Inicializando una matriz. Ahí está, matroz, ojo, qué bueno, me gusta la fiesta. Vamos a declarar el tipo entero, a la cual le vamos a poner matriz X. Y lógicamente, como es matriz, ahora ya son dos dimensiones: new int. Supongamos que la pusiéramos de 3x3, vamos a suponer de 3x3. Tendría tres filas y tres columnas, es decir, el último índice de las filas sería el 2 y el último índice de las columnas sería el 2. Eso sería declarándola así, pero ahora para inicializarla prácticamente tendríamos que poner matriz X en la posición 0, por ejemplo. 0. No, no hagan caso de los ruidos extraños que siempre se escuchan, ya ves. En la matriz 0. En la matriz posición 0, 0, es decir, fila 0, columna 0, va a tener un 3, por ejemplo. Y sería muy tedioso estarlos poniendo uno por uno, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer, esa sería la forma un poquito más compleja de inicializar. La más sencillita es poner int matriz X. Simplemente le pones que va a ser bidimensional y le pones sus corchetitos. Pero ahora, cada fila va a ir por grupitos, es decir, más o menos así. Esto significaría 3x3. ¿Por qué 3x3? Porque en estos corchetitos, aquí le voy a dar un zoom, en estos corchetitos de aquí se irían los de la primera fila. Es decir, por ejemplo, si tengo al 5, al 7 y al 3, esos pertenecerían a la primera fila. Este de aquí, por ejemplo, el 7, el 2 y el 4 serían la segunda fila, y el 9, el 0 y el 4, por ejemplo, serían la tercera fila. Haciendo resúmenes, es decir, indicando, por ejemplo, en datos correctos, el 5 se ubicaría en 0,0, el 7 en 0,1 y el 3 en 0,2. El 7 en 1,0, el 2 en 1,1 y el 4 en 1,2. Como esta ya es la tercera fila, entonces, más bien, si sí es la tercera fila, pero es el índice de la fila 2, entonces este se ubicaría en 9, estaría ubicado en 2, 0, el 0 en 2, 1 y el 4 en 2, 2. Si te andas medio norteando, te voy a abrir por acá la presentación de por ahí del video tutorial anterior para que te des cuenta. Por aquí lo tenemos. Por ejemplo, esto que está aquí, esta es la fila 0, fila 1, fila 2. Es decir, este que está aquí es el 2-0, este que está aquí es el 2-3, por ejemplo, para ser más exactos. Muy bien. Ya después de que lo tenemos así, simplemente vamos a mostrar los datos. Aquí lo vamos a poner mostrando los datos de matriz X. Para lo cual necesito dos índices. Uno para las filas y otro para las columnas. Entonces le pongo índice fila, coma índice columna. Ahí está. Pongo un for, el cual va a ir desde índice fila igual a 0 hasta índice fila menor a 3 o menor igual a 2, como lo quieras poner. Vamos a ponerle menor igual a 2. El último índice es el 2. Índice fila más más. Ahí está. Este for sería para recorrer las filas, pero necesito un for el cual me vaya recorriendo las columnas. Es decir, este for va a ser para que primero vaya en la fila 0, luego en la 1 y luego en la 2. Pero recordamos que una matriz se recorre
hacia la derecha, y en cuanto termina la primera fila se sigue con la segunda y así sucesivamente. Entonces necesito otro for para la índice columna. Ahí lo tengo. Igual va también a inicializar en 0. Índice columna menor igual a 2 también porque es del mismo tamaño. E índice columna más más. Ahí está. Ok, vamos a reducirle un poquito el zoom. Ahí lo tenemos. Es más, hasta vamos a ampliarlo para que se vea su máxima capacidad. Ahí está. Entonces, aquí voy a ponerle un comentario. Ciclo para recorrer las filas. Y este ciclo de acá sería para recorrer las columnas. Columnas. Entonces, si yo quiero mostrar los datos de mi matriz, voy a utilizar un system.out.println. Es más, hasta le voy a poner print, nada más. Le pongo un corchetito y le concateno lo que tiene matriz. Matriz X. Y aquí pongo índice fila. Y en la segunda, índice columna. Índice columna. Columna. Ahí está. Le voy a concatenar otro corchetito. Ahí lo tengo. Y ya si yo corro mi aplicación, en teoría debería demostrarme estos datos que están aquí. Está corriendo. Y ahí están, efectivamente, 5, 7, 3, 7, 2, 4, 9, 0, 4. Pero quiero que me los muestre en forma de matriz. Entonces, cada que termine como es para recorrer las columnas, cada que termine de recorrer las columnas, es decir, 1, 2, 3, 4, en nuestro caso nada más hasta el índice 2, va a surgir un salto de línea. Entonces, aquí lo ponemos: System.out.println, le quitamos y ya tiene un salto de línea. Si lo corremos, pues simplemente me va a mostrar la matriz. Y todavía aquí le puedo poner, por ejemplo, un System datos de la matriz X. Ahí está. Y si lo corro, ya me va a mostrar datos de la matriz X y ahí está. Comprobado y garantizado. Muy bien, pues hasta aquí vamos a dejar este video tutorial número 33 ya de la serie de algoritmos y lenguajes de programación, en la cual vimos cómo inicializar e imprimir los datos de una matriz. Pues recuerda que de la vista nace el conocimiento. Te habló Master Edgar. Si no te has suscrito, suscríbete. Y nos vemos en el próximo video tutorial.